¡Hey! ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? Yo soy Capi, espero anden de maravilla. El día de hoy les traigo una poderosísima sorpresa, un top 3 de leyendas que seguro a ustedes les va a gustar, porque esos regates que hicieron estas leyendas son, sin duda, como lo dice su nombre, son legendarios. Así que, cracks, si tú estás listo para sacar estos movimientos en modo leyenda, ve dejando tu botón de like, porque sin duda este video va a estar bastante épico. Sin más por agregar, ¡empecemos! Primer regate, amigos, es del mismísimo Dennis Bergkamp. Así es, esta grandiosa leyenda que sin duda la rompió con sus golazos, con sus regates, que en lo particular hizo uno que a mí me gustó, que es muy sencillo de hacer. Con un solo toque te puedes llevar de forma épica a tu rival, así de majestuoso era este crack. El secreto de este movimiento es aprovechar la inercia del balón cuando nos dan ese pase bastante fuerte y estamos a espaldas a la portería. Dejamos ir nuestro cuerpo un poco hacia atrás y nuestra pierna con la que vamos a hacer el toque, el movimiento, la dejamos un poquito más adelantada, que es la que va a recibir el balón. Y simplemente con parte interna dejamos que el balón rebote en nuestro pie, redireccionándolo a un costado de nosotros. Este costado o a la dirección a donde vamos a mover el balón va a ser a la contraria a la que vamos a salir corriendo. Así que si el balón sale hacia mi lado izquierdo, yo voy a correr hacia el lado derecho, confundiendo brutalmente al defensor, realizando un autopase de manera majestuosa. Regate número 2, cracks, del mismísimo Thierry Henry. Así es, la leyenda del Arsenal. ¿Quién no va a conocer a este crack que en sus épocas hizo lo inimaginable? Y el regate que seleccioné de este crack es uno muy sencillo que cualquiera puede realizar, pero que sin duda es muy efectivo. Es una finta doble bastante letal para esas ocasiones cuando tienes control del balón y llega ese molesto rival a querértela quitar. Una forma de escapar de esos defensores molestos es la siguiente. Una vez que tengamos posición del balón con nuestro pie dominante, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos una finta doble en donde simulamos salir hacia adelante a máxima velocidad, pero después nos regresamos cambiando de dirección e intentando salir ahora hacia atrás a máxima velocidad. Una vez que el rival haya visto esta finta doble, lo que vamos a hacer es nuevamente cambiar de dirección y ahora sí salir hacia adelante a máxima velocidad con el balón en nuestros pies. Así es, amigos, así de fácil, sin realizar un movimiento demasiado brusco con nuestros pies, simplemente es utilizar nuestro cuerpo para engañar al rival dos veces y de esta manera te lo vas a poder volar de una forma efectiva. Un tip que te doy para que esta jugada te salga impecable es que la apliques con esos molestos rivales que se te pegan como chinches al cuerpo, que siempre llegan y están ahí de encimosos. Con eso son efectivo aplicar esta clase de regates. Así que, crack, ya te la sabes y ahora aplícasela a esos rivales. Tercer y último regate, no podía faltar la leyenda de leyendas, el mismísimo Ronaldinho Gaúcho. Claro que sí, cracks. Pero en esta ocasión les traigo un skill
que él hizo, pero en fútbol sala. Para aquellos que quieren realizar algo más callejerón, algo más cremosón, este regate es para ustedes, amigos míos. Es un hermoso y sutil túnel o pana, como le quieran llamar. Lo primero que hay que hacer es, una vez que tengamos posición del balón, vamos a moverlo hacia atrás y darle un pequeño toque con parte interna hacia nuestro lado contrario, que en este caso sería como que en dirección hacia el rival, como que le vamos a enseñar el balón al rival, como de mira, ahí está, te lo presento. Una vez que le enseñamos el balón al rival, vamos a frenarlo rápidamente con nuestra otra pierna y lo vamos a mover hacia su posición original. Al habérselo enseñado y moverlo hacia nosotros, con esto vamos a crear una clase de provocación que hará que el rival venga hacia nosotros. Y ya por último, lo que vamos a hacer, sin afectar la trayectoria del balón, ya que viene rodando hacia nosotros, dejamos que avance un poco, dejamos que el rival se acerque un poco hacia nosotros y aprovechamos este factor para regresar el balón por el mismo lugar por donde vino y realizándole un poderosísimo y elegante túnel al estilo de Ronaldinho a nuestro rival. Un tip que te doy para que esta jugada no te falle en nada es que a la hora de que hagas ese movimiento en donde le enseñas el balón al rival, te pongas muy abusado, seas muy bueno a la hora de regresarlo a tiempo, porque si te tardas demasiado o el balón se te escapa, lo único que va a hacer es quedar en ridículo porque el rival te va a quitar ese balón. Así que crack, con esto ya te la sabes y aplica esos poderosísimos caños, túneles, panas, como le quieras decir, a tus peores rivales. Hey cracks, espero les hayan gustado estos regates. Hasta aquí el video del día de hoy. Son tres poderosísimas formas de llevarte a tu rival que sin duda debes de practicar, debes de entrenar. Recuerda que si te gustó el video, apóyanos con tu poderosísimo like, tu comentario y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales, porque estamos subiendo contenido todos los días que sin duda te va a gustar si es que tu pasión es el fútbol. Yo soy Capi y nos vemos en un próximo video.